Hola a todos, yo soy Yari Silver y estoy muy feliz de que estés aquí en mi canal. Quédate porque, como dice en el título, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos en la Edad Media. Hoy en la actualidad contamos con una gran variedad de métodos anticonceptivos, desde las píldoras como los dispositivos intrauterinos. Así también contamos con preservativos, que además de evitar los embarazos no deseados, también evitan enfermedades de transmisión sexual. ¿Pero te has puesto a pensar cómo se cuidaban las mujeres y las parejas en el pasado? Para evitar el embarazo, las mujeres en el antiguo Egipto recurrían a un método tanto curioso como oloroso. Se insertaban dentro de la vagina o la vulva una sustancia pastosa, hecha con excremento de cocodrilo y leche ácida. El objetivo con este ungüento era crear una barrera ácida que impidiera el paso al esperma. El pesario del bloque se utilizaba a finales del siglo XVIII y al principio del siglo XIX en Europa. Este incómodo dispositivo se colocaba en el cuello del útero de la mujer hasta por 4 meses. Se creía que evitaba que los embriones fertilizados se implantaran en el útero y se desarrollaran. Algunos estaban hechos de goma, metal o hueso. Además de ser dolorosos, causaban infecciones. Soranus, un ginecólogo griego, recomendaba a las mujeres en el siglo II a saltar hacia atrás 7 veces y luego estornudar después del acto sexual. Soranus no explica a detalle cómo debe la mujer provocarse el estornudo, pero el argumento detrás de esta idea es que la fuerza del estornudo provoque la expulsión del semen del cuerpo de la mujer. Durante la Revolución Inglesa, entre 1642 y 1688, los soldados del rey Carlos I fueron provistos de condones hechos con intestinos de oveja y de pescado, para protegerlos de enfermedades de transmisión sexual. Pero no solo los soldados los usaban. A finales del siglo XVIII había 2 tiendas en Londres que vendían condones. El intestino de oveja debía remojarse en agua 1 par de horas antes de utilizarse, para hacerlo más flexible y fácil de colocar. Se ataban en la base del pene con un cordón para mantenerlos en su lugar. Después de usarse, se lavaban cuidadosamente y se dejaba secar para poderlos volver a utilizar. En el siglo XVIII, el conocido seductor Casanova optaba por los condones de lino. Siempre los inflaba primero para verificar que no hubiera ninguna filtración. En el siglo VII en China se les recomendaba a las mujeres beber una tintura de metal tóxico para evitar el embarazo. Una de las recetas médicas indicaba freír mercurio con aceite. Esta poción debía ingerirse con el estómago vacío. Es posible que esta poción funcionara para evitar el embarazo. Pero además este veneno podía provocar esterilidad y hasta la muerte. En Europa, durante la Edad Media, los testículos de comadreja eran apreciados como método anticonceptivo. La trótula, una guía médica femenina escrita en el siglo XII, recomienda cortar los testículos de estos animales vivos, envolverlos en piel de ganso y usarlos como amuletos para evitar el embarazo. Y hasta aquí con este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Hasta pronto!